Señor, abre mis labios.
aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos. Sobre el altar, Señor. Thank you.
Salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed por el contrario bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente como también Dios os ha perdonado en Cristo. Thank you.
Bendito sea el Señor Dios de Israel. Adoremos a Cristo, que salvó al mundo con su cruz, y supliquémosle diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acreciente en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, piedad, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo llorando. Hecho cosa igual con las demás naciones. Dios ha manifestado sus designios. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, que de manera particular recibimos a nuestros hermanos y hermanas peregrinos de Mercado La Cañada. Ponemos en manos de nuestra Madre Santísima de Guadalupe las necesidades de sus familias, de sus trabajos, de todo lo que ustedes traen en su corazón y hoy han venido a pedirle, a suplicarle, a darle gracias, porque el Señor los ha bendecido por intercesión de nuestra buena Madre. Pedimos también en esta Eucaristía de manera particular por nuestra hermana María Martínez Gómez, enfermera que ha realizado su labor humanitaria en favor de la vida. Aquí está ella presente. Pedimos que la Santísima Virgen de Guadalupe y San Juan Diego que siga bendiciendo esta labor tan noble en bien de todos nuestros hermanos. También pedimos por nuestra hermana María Petra Martínez Vélez, en acción de gracias por su cumpleaños. Ella es coordinadora del módulo de misas de aquí, de la Basílica de Guadalupe. Igualmente pedimos por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta Basílica y del Cabildo. Este día, como siempre, cada primer viernes del mes, ofrecemos nuestra Eucaristía, nuestra comunión, en reparación por los pecados al corazón sacratísimo de Jesús. Esto lo tengamos pues presente este día 2 del mes de agosto. Y bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, imploremos el perdón y la misericordia de Dios. Y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que Él lo inflama, para que configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés y le dijo: estas son las festividades del Señor en las que convocarán a asambleas litúrgicas. El día 14 del primer mes, al atardecer,
Es la fiesta de la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comerán panes sin levadura durante 7 días. El primer día de esto se reunirán en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. Los 7 días harán ofrendas al Señor. El 7º día se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, le llevarán la primera gavilla al sacerdote, quien la agitará ritualmente en presencia del Señor el día siguiente al sábado para que sea aceptada. Pasadas 7 semanas completas, contando desde el día siguiente al sábado en que lleven la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al 7º sábado, es decir, a los 50 días, harán una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del 7º mes es el día de la expiación. Se reunirán en asamblea litúrgica, harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor. El día 15 de este 7º mes comienza la fiesta de los campamentos, dedicada al Señor, y dura 7 días. El primer día se reunirán en asamblea litúrgica, no harán trabajos serviles. Los 7 días harán ofrendas al Señor. El 8º día volverán a reunirse en asamblea litúrgica y a hacer una ofrenda al Señor. Ese día de reunión religiosa solemne, no harán trabajos serviles. Estas son las festividades del Señor en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas esas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ha sido rechazado en su pueblo de Nazaret por sus paisanos. Eso escuchamos en el Evangelio, porque es muy difícil, hermanas y hermanos, creer que una persona a quien todos los días vemos que haya recibido una misión divina. Jesús se ha puesto a enseñar en la sinagoga de Nazaret, el templo judío, su pueblo, donde todo mundo lo conoce, donde sus familiares son también bien conocidos. Y lo que ha dicho, pues no le ha gustado nada a sus oyentes, a sus paisanos, menos oírlo de un conciudadano, de uno con el que conviven pues diariamente. Y por eso se preguntan: ¿de dónde saca este hombre toda esa sabiduría? Es lo más gracioso que implícitamente reconocen que Jesús habla palabras llenas de sabiduría. Lo reconocen. Pero al mismo tiempo no las aceptan porque Jesús es demasiado familiar para ellos. No obstante, la fe nos dice que Dios nos habla también a través de los acontecimientos comunes de todos los días y que podemos percibir la voz divina, la voz de Dios en las palabras, pues de la gente que encontramos, de la gente conocida, de la gente común y corriente, de la gente sencilla. Dios habla, se vale de muchas maneras para hablarnos. Claro que ninguna persona de estas sencillas le va a decir a usted: oye, esto te manda a decir Dios. No, las personas sencillas no hablan así. Sin embargo, en cada voz se concede, o en cada voz se esconde la voz de la providencia divina, pero solamente la oye quien busca a Dios.
una persona prudente no cree todo lo que le dicen, sino solo lo que ve con sus propios ojos. Pero, en realidad, ¿qué vemos con nuestros ojos? Pues solamente la superficie, el lado externo de las cosas y de los hombres y de las mujeres. Los habitantes de Nazaret veían en Jesús o veían a Jesús con los ojos del cuerpo, pero no con los ojos de la fe. Y por tanto, no como hijo de Dios, sino como el niño crecido en la familia de José el carpintero y de María su madre. Así lo veían, con los ojos del cuerpo y con la experiencia de la vida diaria, pues ni siquiera se descubren los misterios de la naturaleza, mucho menos la interioridad del ser humano, del hombre, su vida espiritual en Dios. Y por lo tanto, si perdemos el sentido de lo sagrado del misterio de todo hombre, comenzamos a juzgar a la gente, pues solamente por su aspecto externo, y perdemos de vista, pues, los horizontes divinos, sometiéndonos a vivir en lo común y ordinario de todos los días. Por eso, entonces, no debemos sorprendernos de que, pues, al acercarnos a la comunión eucarística diaria, termine por hacerse sin particular emoción, sin particular fe o devoción. Y lo mismo cuando nos confesamos con sinceridad, nos parece repetir mecánicamente los defectos habituales como por costumbre. Así pues, con el tiempo y la frecuencia diaria, terminamos viendo solo los defectos y las debilidades de todos y de todo. Todos conocemos muy bien, pues, la frase, no juzguen según las apariencias. Y ya sabemos que Dios generalmente se manifiesta en lo humilde, en lo escondido, en lo sencillo, en lo silencioso. Y así lo contemplamos en el acontecimiento guadalupano, en la persona del humilde y sencillo San Juan Diego, a quien tampoco se le creyó al principio el mensaje de la Señora del Cielo, porque pues los que creyeron fueron los sencillos de corazón, a quienes Dios sí les reveló los misterios del reino. Y este es el mensaje de Jesús en el Evangelio que hemos escuchado. Y dice San Mateo en el Evangelio que ahí en su pueblo, en Nazaret, Cristo el Señor no hizo muchos milagros por la falta de fe de sus paisanos. Y ahí está el misterio del rechazo de la fe. Y por tanto, sorprendente respeto por parte de Dios a la libertad nuestra, la libertad de la persona. Dios no fuerza a nadie, no fuerza a las conciencias a que crean en su propuesta de salvación. Prefiere, en todo caso, tal vez nuestra condenación será muy fuerte, pero prefiere nuestra condenación a imponernos lo que nosotros no queremos, nos deja libres. Hoy pidamos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, la fiel y sencilla y creyente del verdaderísimo Dios por quien se vive, pidámosle que ella interceda para que humildemente aceptemos y pongamos en práctica el don de la fe que hemos recibido el día de nuestro bautismo. Que así sea. Así sea. De pie.
Como pueblo sacerdotal, presentemos a Dios las necesidades de todos los hombres. Responderán diciendo a cada petición: Padre, Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que los enfermos y los que viven alejados de su familia encuentren una mano bondadosa que se preocupe de ellos, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que desean, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que en el día que ahora iniciamos, Dios nos dé sabiduría para comprender y elocuencia para hablar, oremos. Padre bueno, escúchanos. Nos unimos a la acción de gracias de nuestra hermana María Petra Martínez Vélez y le pedimos al Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, le siga concediendo su espíritu en abundancia. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por el Padre Gustavo Watson, nos unimos a él también en acción de gracias en el día de su santo, y que el Señor le siga bendiciendo en su ministerio y en su vida personal. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestra hermana María Martínez Gómez, enfermera que ha realizado su labor humanitaria en favor de la vida, pedimos que la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego siga bendiciendo tan noble labor en ella. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos y su familia del mercado La Cañada, para que el Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, siga cubriendo sus necesidades. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Y por las necesidades de todos ustedes aquí presentes, sus necesidades tanto espirituales como materiales, que el Señor las atienda por intercesión de nuestra buena Madre, la Virgen de Guadalupe. Oremos. Escucha, Dios y Salvador nuestro, las oraciones de tu pueblo y atiende con bondad nuestras peticiones, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, y oración es tu
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que, unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y... En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres, atraídos hacia el corazón abierto del Salvador, pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar: en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y sencillez, dirijámonos a Dios nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con esta bendición final de nuestra Eucaristía, bendigo también sus imágenes de Jesucristo el Señor, la Santísima Virgen, los santos, sus medallas, rosarios, escapularios y todo lo que la Iglesia permite ser bendecidos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz.